Bueno, imos empezar xa porque así imos axilizando un pouco, que parece que imos un pouco mal de tempo. Eu veño presentar a Teresa Lozano e a Zúa Méndez, que traballan no ámbito das redes sociais. Eu traballo nun medio de comunicación e estou moi acostumada a ver as reaccións nas redes sociais, onde se ve especialmente a virulencia do machismo. Por exemplo, cando hai un crime machista, hai moitísimos comentarios misóxinos, machistas, que meten moitísimo medo. As redes non son máis que un espello do mundo real, que tamén é machista e misóxino. Pero, por certo, hai proxectos como de Towanda Rebels, que son estas dúas mulleres, Teresa e Zúa, que formaron esta plataforma de comunicación para divulgar outra mensaxe, unha mensaxe que rompe con mitos e sinala as violencias que se exercen contra as mulleres. Dentro deste proxecto teñen feito campañas como Yo te creo, na defensa da vítima da manada, Hola putero, que sinala o home que paga por sexo, que paga por violar, como centro do debate sobre a prostitución, ou Manada porno, sobre a pornografía e como a pornografía influe na nosa sexualidade para mal, ou tamén na violencia sexual que se exerce contra as mulleres. Ademais, publicaron un libro que é Ola Guerrera. Bueno, xe veñen a falar sobre este tema, sobre pornografía e a influencia e a violencia sexual contra as mulleres, así que xa as deixo falar. Muchas gracias, Sara. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, muchísimas gracias por haber venido a escucharnos y es un placer estar en una jornada con componentes como las que hemos tenido hoy, que para nosotras no son solo nuestras referentes, sino nuestras maestras. Así que nosotras hoy venimos a hacer lo que nosotras hacemos, que es básicamente comunicar de la mejor manera posible lo que bebemos y la teoría que sabemos gracias a ellas. En un espacio como este, desde luego, nosotras pues venimos con toda la humildad del mundo y lo que sí que queremos es dejar muy claro que para hablar de pornografía hay que hablar de prostitución y que, desde luego, para hablar de prostitución desde hace unos años ahora también hay que hablar de pornografía. Nos habían puesto un título de la conferencia que era Pornografía, 2 puntos contra la violencia sexual. Nosotras ya hemos dado un paso más y ahora decimos Pornografía, 2 puntos, Escuela de puteros. Y así vamos a entrar. Podríamos empezar hablando otra vez de nuevo de las mujeres en situación de prostitución, pero la verdad es que no nos hace falta. Para eso tenéis los testimonios de mujeres supervivientes que están narrando, que están poniendo voz a lo que nadie quiere escuchar. Amelia Tiganus, desde luego, es un referente en nuestro país. Ella misma habla de memorias de cómo se fabrica una puta a través de la violencia sexual reiterada desde que somos niñas, a través de las violaciones sistemáticas. Pero también Sonia Sánchez, que dice: ninguna mujer nace para puta, se nos fabrica. Y a Alika Quinan, la primera mujer que le ha ganado un juicio a un Estado por ser proxeneta, por ser cómplice de su explotación sexual. Alika Quinan, si no las conocéis, debéis de seguirlas desde ya en las redes sociales y, desde luego, si tenéis la oportunidad de escuchar sus testimonios, debéis hacerlo en vivo porque a nosotras, por lo menos a nosotras, escuchar a Amelia Tiganus nos cambió la vida. Pero teníamos muy claro, precisamente por escucharlas a ellas, que desde el feminismo lo que era necesario, de una vez por todas, era resituar el debate. No sé si tenéis esa sensación, que nosotras al menos sí tenemos, de que cuando estamos hablando de las cosas que nos hacen a las mujeres, no de las cosas que nos pasan, ¿vale? De las cosas que nos hacen a las mujeres, normalmente siempre el debate está en torno, en sí mismo, a la mujer, a la figura de la mujer, cuando hablamos de violaciones, cuando hablamos de violencia en cualquier ámbito, cuando hablamos de violencia de género, por supuestísimo, siempre estamos hablando sobre, pero ¿y qué pasó? ¿Y por qué no se fue? Pero dijo que no, pero ¿y consintió? ¿Y dejó de consentir? ¿Y llevaba la falda? ¿Y cómo iba? ¿Y a qué hora? Silvia lo ha traído a colación muy bien hablando de la prostitución. ¿Por qué a las mujeres? ¿Por qué es tan importante saber si consintieron o no ser explotadas? Son explotadas. Había que resituar el debate. Así que nosotras lo hicimos, no solo nosotras, y lo hicimos porque habíamos escuchado a las maestras,
había que hablar de los causantes de estas cosas que nos pasan a las mujeres, que no nos pasan, repito, nos hacen. Hay que resituar el debate y señalar a los victimarios. Pero desde luego, para señalar a los victimarios en el tema de la pornografía y la prostitución, pues hay que hablar, evidentemente, de esto, de qué es la pornografía teoría. Pues la pornografía es la teoría de lo que en el feminismo llamamos el modelo de masculinidad hegemónica, que para nosotras es un modelo de masculinidad tóxica. Antes de que empiecen los not all men, antes de que alguien diga no, pero no todos los hombres somos tóxicos. No, no. Vamos a dejar en claro que aquí de lo que estamos hablando es de un modelo, de una manera de entender ser hombre, de una construcción social que hace daño tanto a la masculinidad, pero sobre todo nos hace daño al resto de la sociedad que somos las mujeres. Pero como es una construcción, como la hemos construido socialmente, pues fijaros, podemos deconstruirla y podemos cambiarla. Bueno, esto de hecho es lo... Bueno, buenas tardes, estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a todas por invitarnos. A las feministas nos suelen decir, sois unas feminazis, odiáis a los hombres, etc. Y fijaos, cuando os digan eso tenéis que tener muy claro que las feministas somos las más optimistas del mundo. Porque pensamos que los hombres, que el modelo de masculinidad se puede cambiar, puesto que es una construcción cultural. Partiendo de esa base, entendemos, por supuesto, que no todos los hombres son violentos, que no todos los hombres ejercen violencia, pero que, sin embargo, existe un sistema muy bien formado, con unas bases muy sólidas, y en base a ese sistema pues se construye lo que llamamos la masculinidad hegemónica, ¿no? Pero ¿qué se ha convertido en los últimos años en la propaganda maravillosa de la masculinidad hegemónica? Pues nada más y nada menos que la pornografía, ¿de acuerdo? Y nosotras decimos que la pornografía crea adictos, crea yonkis del porno, ¿de acuerdo? Crea generaciones enteras, ya ha creado generaciones enteras de chavales jóvenes, chavalas también, pero vamos a centrarnos en ellos por una vez, vamos a hablar de ellos, de chavales jóvenes que nosotras decimos que son yonkis del porno, ¿no? ¿Y dónde después tienen espacio estos hombres para ejercer esa masculinidad hegemónica que ya en el ámbito público ya no les estamos dejando? Comillas, abro comillas, no les estamos dejando porque todavía tienen el espacio ganado, por supuesto, pero bueno, a nivel legal ya parece que no toleramos ciertas muestras de violencia o que hay leyes específicas para combatirlas, ¿no? ¿Dónde pueden ejercer esa masculinidad tóxica sin ningún control? Pues en el espacio del sexo, en el espacio de nuestras camas, en el espacio de la sexualidad. Del sexo, así, en ahora con vamos todas las a hablar comillas, ¿vale? De lo que es el sexo, porque aquí todo el rato estamos diciendo la prostitución es un intercambio de dinero, de sexo por dinero. ¿De sexo? Bueno, la pornografía es sexo, la prostitución es sexo. Bueno, vamos a ir viéndolo, ¿no? Pero ¿dónde tienen este espacio garantizado, ¿no?, en el que pueden hacer lo que les dé la gana? Bueno, pues en la prostitución, ¿no? Y os hemos traído un comentario sacado de un foro de puteros porque, mirad, no, al final ellos mismos se delatan, ¿de acuerdo? O sea, en los foros de puteros ellos dicen exactamente lo que nosotras luego, por ejemplo, reflejamos en nuestro vídeo Hola Putero, que por cierto se nos recriminó el lenguaje tan duro, tan soez, tan vulgar que estábamos utilizando, llamando a las mujeres, nos decían que nosotras decíamos que las mujeres eran agujeros. No, no, nosotras no decimos que las mujeres seamos agujeros en los que correrse. Los que lo dicen son ellos, y lo podemos ver en sus foros, o sea, según sus propias palabras, ¿no? Pero bueno, si por cerrar un poco todo lo que se ha hablado esta mañana sobre el modelo abolicionista, bueno, en función a la diferencia entre el modelo abolicionista y el modelo regulacionista, esto es lo que propone el modelo regulacionista, que este comentario tan bonito de este putero pues sea un comentario de un cliente, ¿no? Porque el putero prostituidor pasaría a ser un cliente pues que tiene todo su derecho a tener unas quejas, ¿no?, sobre el producto que sería la mujer. ¿Lo leo? Sí, porque yo desde aquí lo veo mal. Mirar, porque yo solo os pido que hagamos aquí un ejercicio de pensar cómo alguien puede llegar no solo a hacer esto que él va a relatar, sino a escribirlo y a contarlo, ¿vale? Solo pensar a ver cómo un hombre que ha nacido inocente y bebé llega aquí. Su actitud y su servicio fueron simplemente una chapuza. Me hizo una mamada sin ningún interés. A cada rato se apartaba para coger aire y movía la mandíbula de lado a lado, frotándose la cara con el ceño fruncido. ¿Cuántas mamadas llevaría esa mujer ese día? Le pregunté si solía chupar las pelotas. Puso cara como de estar enferma y dijo no.
Bueno, hasta aquí él seguro que estaba pensando que ella le deseaba fervientemente. A esas alturas yo estaba totalmente cabreado por sus obvias ganas de terminar. Entonces pasó a contarme una historia personal, y la palabra personal es importante porque todo lo demás no era personal, ¿eh? Una historia extremadamente triste. Parecía que se iba a echar a llorar, pero entonces se recompuso. Me sentí como una mierda, como si estuviera abusando de la pobre chica, vaya. Parece que lo pilla. ¿Se ha dado cuenta? Me corrí. ¿Cómo? ¿Cómo? Me vestí y me fui. Amargado, sintiéndome como un cabrón y lo más bajo de la escala social, pero se corrió. Chicas así no deberían estar trabajando. Por esto es por lo que hay que regular la industria e introducir alguna clase de protección al consumidor. Y tiene razón, porque si la prostitución es un trabajo, él es un cliente y eso es un servicio y los clientes tienen derechos, ¿no? Y esto es el TripAdvisor, putero. Estoy realmente molesto, necesitaba alegrarme porque obviamente, últimamente mi vida ha dado un giro de mierda. Y Heaven solo consiguió hacerme sentir peor. Claro, aquí él victimizándose, eso no es personal. Y Heaven la nombra para que el resto de los puteros la penalicen y no vayan con ella y para que esa chica se le baje el precio y aumente su deuda. Esa es la libertad de decir que no o de dejar de estar con un cliente o con el otro. Bueno, lo ponemos porque necesitamos pensar cómo un hombre llega ahí. ¿Cómo un hombre llega a deshumanizar tanto a una persona que estés viendo que está en una situación de vulnerabilidad absoluta, que te está relatando que tiene problemas y a ti te da igual, te corras y te vayas y encima te quejes? Pues, o sea, al final lo que analizamos es cómo pueden estar tan deshumanizados los hombres también. O sea, cómo pueden tener esa absoluta falta de empatía. ¿En qué momento todo ha pasado a ser algo que se puede comprar, que se puede vender? Porque además en el comentario lo que vemos es que él es plenamente consciente de lo que está haciendo, él es plenamente consciente del dolor de ella, de que ella no quiere estar ahí, y sin embargo parece que hay una desconexión, ¿no? Entre sus sentimientos, sus emociones, su capacidad empática está completamente anulada. Pero esto no es fácil de conseguir. Esto tiene que ser a través de la repetición y tiene que ser a través de crear adictos a la pornografía. Porque ahora vamos a ver qué es lo que vemos en la pornografía y cómo ellos van captando, ¿no? Que ese es su papel, tanto ellos como ellas. De nuevo, vamos a hacer más hincapié en ellos, pero también vamos a hablar del papel de las mujeres, el papel que hemos aprendido y el papel que ya nos están relatando nuestras jóvenes, que tienen muy integrada en su cabecita ya y saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer en la cama y cuál es su papel de sumisión. Pero bueno, ¿qué vemos en la pornografía? Bueno, lo primero, una jerarquía, ¿no? Como decía, el hombre es el agente activo, es el sujeto activo y la mujer es la sumisa. Esta foto la ponemos, tiene un porqué, es del Salón Erótico de Barcelona del año pasado y después al final de la charla os vamos a poner un bonito vídeo, una campaña que hizo este Salón Erótico de Barcelona, una campaña muy bien montada, etcétera, en la que pretendía darle la vuelta al discurso apropiándose del discurso feminista. Lo vamos a ver al final, ¿no? Pero fijaos, la mirada masculina. Al final, lo que vemos en todo este tipo de eventos, como en toda la pornografía, por supuesto, es la llamada male gaze, ¿no? La mirada masculina sobre nuestros cuerpos, en este caso deshumanizándonos, cosificándonos, etcétera. Vamos a ir rápido, dale, Zúa, por fin. Bueno, sentimos muchísimo tener que poner este tipo de imágenes, pero nosotras nos gusta hablar de lo que está pasando y de lo que hay en las redes sin ningún... sin ser aquí unas censoras, ¿no? Y esto es lo que se está viendo. Esto es un tipo de etiqueta del porno que es muy bonita, se llama Mujeres Atascadas, está causando furor, tiene muchísimo éxito. Y como Porque podéis no, no ver, os ha pasado nunca, no os quedáis atascadas poniendo la lavadora, pasando, limpiando bajo la cama. Hombre, a mí lo que me extraña es que ninguna se queda atascada en el Congreso de los Diputados, no se queda atascada manejando un avión, no se queda atascada en la lavadora, con la plancha, con la ventana de la cocina, todo muy patriarcal, ¿no? Está todo muy ligado a las tareas domésticas en las que las mujeres se quedan atascadas. No se le ve la cara en ningún momento a la mujer, o sea, es un mero orificio en el que llega un desconocido y la penetra. A veces no es un desconocido, a veces es su hijo, su sobrino, su hermano. El título de la película es Madrastra es follada por su hijastro y eyacula en su boca mientras está atascada.
No es nada enrevesado, que yo veo caras de pánico, pero esto es súper normal en el porno mainstream, o sea, en toda la pornografía. Sí, sí, o sea, esto es Pornhub, la página más visitada de porno, no solo a nivel de España, sino del mundo. Y lo interesante de esta foto y por qué la ponemos es por sus por su alianza con la prostitución. Cuando decimos que es una escuela de puteros, no solo es porque vamos a ir desgranando componentes necesarios para que luego los hombres puedan llegar a deshumanizarnos a las mujeres y comprarnos a la prostitución, no. Lo decimos también porque directamente la manera en la que las personas están, los hombres, perdón, están accediendo a la pornografía es a través de sus dispositivos móviles. Nuestros dispositivos móviles tienen un servicio de GPS, es decir, estamos localizados. Cuando a ellos cuando entran en este tipo de páginas web, a la derecha lo que les aparece son ventanas de diálogo, de chats que se abren en el que dicen: haz clic aquí para hacerte la paja con diferentes chicas. Y la propia página es inteligente y sabe a cuántos metros tienen el piso de prostitución, ya se les va a abrir un chat, ya van a poder... ¿Quieres hacer realidad esta fantasía? A 300 metros, Lucía te espera. Hay conexión directa de la pornografía con la prostitución. Pero es inevitable hablar del gran concepto aquí, que es la cosificación, ¿no? Para llegar a ser capaz de hacer un plano, ya no diría de hacer lo que les hacen, hacer un plano en el que solo se ve un culo, es porque a las mujeres se nos ha cosificado y troceado por partes. Y diréis, no, no es posible. Vamos a poner nada, un poquito de este vídeo de la gran Yolanda Domínguez, otra mujer, si no la conocéis tenéis que conocerla, hizo este experimento con niños precisamente para llamar la atención de qué nos pasaba después de la pubertad a los adultos, para haber invisibilizado, haber normalizado completamente la violencia con la que las mujeres somos representadas en la moda. Pero atención, que si estamos hablando de pornografía... A ver, cuéntanos qué ves en esta imagen. Parece que está asustada. Como si fuera pobre. Que necesita un botiquín para curarse. O a lo mejor está emborrachada. Y parece que tiene una enfermedad, porque el brazo lo tiene aquí y aquí está el hombro. ¿Y cómo crees que se siente? Pues se siente sola. Con miedo. Sí. Y con hambre. Le preguntaría a mi madre que cómo podríamos ayudar a que estuviera unos días en alojo para no estar en la calle. Ahí están tirando una chica de basura. Y la señora se está riendo, no sé por qué. O le estaban ayudando. Vamos a dejarlo ahí porque ya el niño porque el niño ya ha dado el quid de la cuestión. A ver, el vídeo lo podéis ver en YouTube, es divertidísimo y os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Hasta el final. Pero ¿por qué nos quedamos en esa imagen? Porque esa imagen es la que vamos a ver todo el tiempo en la pornografía. Es decir, en la publicidad vemos una chica que la están metiendo en un cubo de basura, ¿de acuerdo? En la basura hay mierda, hay gérmenes, hay bacterias. Nadie quiere estar en la basura, se entiende que nadie quiere. Y sin embargo, ¿ella qué hace? Se ríe, ¿no? De esa manera, podemos decir, ¿no?, que la imagen no es agresiva, la imagen no es violenta, porque si la chica se está riendo, si la chica está disfrutando de que la echen en la mierda, literalmente, en la basura, bueno, pues esta idea perversa, que la vemos así en la moda y no nos damos ni cuenta, ¡qué graciosa una chica! Pero mira cómo los niños, para empezar, sí que se dan cuenta. ¿Y por qué la señora quiere estar en la basura?, dice el niño, muy inteligentemente. Pues esta imagen la vamos a ver en la pornografía, porque tengo una noticia. Y es que todas las películas pornográficas, o casi todas, acaban con un plano en el que haya pasado lo que haya pasado en la película, la hayan penetrado por los... da igual lo que le haya pasado a la chica. El último plano es ella sonriendo, muchas veces con toda la cara llena de semen, por cierto, casi invisibilizada, pero ella sonríe al final. De esa manera tan macabra y tan perversa nos dicen que todo lo que ha pasado ahí, punto número uno, estaba consentido, punto número dos y más perverso, a ella le gusta. Y como ella, somos la representación de todas las mujeres nos gusta que nos maltraten, que nos vejen y que nos humillen. Esto es lo que nos enseña la pornografía. ¿Y la publicidad? Pues básicamente nos extraña
o ponemos la, de nuevo la atención, el foco sobre las mujeres, es que las niñas, es que de verdad se autocosifican todo el día, es que las niñas, tú abres Instagram y están, ¿en qué? En esas poses que acabamos de ver, poniendo cara medio entre cachondas y muertas, así. ¿Por qué? Porque estamos erotizando la violencia contra nuestros cuerpos y hemos aprendido a través de todos estos mecanismos, a través de todas estas representaciones de la mujer, sin que nadie nos haya hecho un discurso racional sobre ello, directo en el, mira bonita, tú eres un objeto y tú tienes que estar aquí para complacer a los hombres. No necesitamos que se articule así, de esa manera tan, tan racional. Lo percibimos en todos los productos culturales de nuestra, valga la redundancia, cultura. Las mujeres y la representación de las mujeres está impregnada de violencia y de cosificación y de hacernos entender que nosotras tenemos un valor en base a complacer y a ser deseables, no a desear, a ser deseables. Porque el concepto de la cosificación está íntimamente relacionado con otro concepto del que hay que hablar y que es básicamente la fiesta padre en la pornografía, que es la cultura de la violación. Es un concepto que así lanzado al aire, ¿cómo que una cultura de la violación? ¿Cómo puede haber una cultura de la violación? Cultura que tenemos asociado como a una terminología positiva y la violación, ¿no? Algo que así a priori condenamos todos abiertamente. Bueno, esto es cultura de la violación. El problema es que lo hemos normalizado de tal manera que no somos conscientes de qué queremos decir cuando decimos cultura de la violación. Estas son dos campañas muy famosas, la de Dolce y Gabbana fue súper criticada, pero a ver si podéis fijaros en lo perverso de la imagen. Bueno, aquí vemos a cuatro hombres estupendos, con el aceite, todo súper, bueno, glamour, los tacones, ella, toda la imagen súper cuidada. Vale, quitar todo eso, quitemos el glamour de la imagen. Vemos cuatro hombres contra una mujer. Si yo, en vez de decir cuatro hombres contra una mujer en Milán, en la azotea de un piso, digo cinco hombres contra una mujer en un portal en los Sanfermines, ¿qué es este anuncio Dolce y Gabbana? A ver, ¿te despiertas? La manada. Pero la publicidad, en este caso, nos enseña esa cara, ¿no? Las dos, fijaros en la cara de las dos mujeres. De nuevo, esa mezcla entre muerta e ida, la boca entreabierta mirando al infinito, siendo totalmente un objeto al que se puede retener, al que se puede no dejar salir de un ascensor, al que se puede tantas cosas. Pero hay algo todavía mucho más perverso. Esto se enciende, ¿no? Si yo le doy aquí. A ver, no se ve, ¿no? No se ve. Bueno, la cadera. La cadera de esa mujer está adelantada. Está hacia arriba. ¿Qué quiere decirnos esta publicidad así, de manera tan subliminal? A ver, ¿ella quiere o no? Ella quiere, ¿no? Ella está disfrutando de su propio abuso. Porque ella no está oponiendo resistencia. ¿Os suena alguna sentencia judicial? Bueno, y lo perverso de esa imagen es que siempre que la utilizamos en los institutos, etcétera, cuando decimos, bueno, pero parece, pues vamos más allá, ¿no? Con los chavales, las chavalas, pero parece como que ella está drogada, ¿no? Parece que está borracha. ¿Os suena la palabra burundanga? ¿Y sabéis lo que ocurre? Que se ríen. Los chavales del público se ríen cuando estamos diciendo que hay una droga que se utiliza para anular la voluntad de las mujeres y después poder violarlas sin ningún problema. Y se ríen. Y entonces, cuando eso ocurre, yo les digo, lo que acaba de ocurrir es que tenéis la cultura de la violación metida en vena, porque os estáis riendo de una cosa que es muy grave. Claro, imaginaos cómo se queda, ¿no? Pero hasta ese punto, los chavales de 13 años les parece un chiste que nos violen, ¿no? Y les parece un chiste, ¿por qué? Porque incluso en el caso de la manada, ¿qué ha acabado pasando, no? Que incluso se han convertido, parecen pequeños, en héroes, ¿no? Los agresores de la manada, con esos chats en los que se hablaba impunemente de violar, que por cierto tampoco valieron en el juicio, ¿no? No se contaron como parte del proceso judicial. Pues eso también alimenta la cultura de la violación, porque no pasa nada. Tanto es así que no es que no pase, sino que violadas es una de las etiquetas del porno. Hay toda una tipología de películas pornográficas en las que o se erotiza o se juega a ser violadas, o son verdaderas películas en las que hay violaciones. No os extrañéis de ello, porque hasta actores porno consagrados de este país, que luego van a Supervivientes, etcétera, suben tranquilamente a sus redes sociales vídeos de cómo violan a mujeres que están drogadas, y aquí no pasa nada, ¿eh?
Lo podéis encontrar fácilmente. Pones violadas y te aparecen vídeos como estos. Yo solo voy a leer un par de títulos, a ver, que me tengo que acercar, que no veo nada. Volvemos a decir, esto no es la Deep Web, esto no, no es no, una no. página extrañísima que hay que... No. Esto es un buscador de porno normal y corriente. Los cuadrados los he puesto yo, ¿vale? Para que no fuera hiper explícito. Salvajes destrozan a nena disfrazada de marinera violada. Dos chicas atrevidas violan a su arrendador. Mira, seguro. Ahí. En la pantalla. Sí, porque es que no veo. No te creas que veo nada. Sí, agobiada de hijastra, torpe, eso. La castiga en el sofá. A su hijastra. La castiga. Esto de los castigos está muy de moda. Los castigos, las hijastras, los hijastros, las madres, los padres. O sea, el incesto está a la orden del día en la pornografía. Bueno, pero perdonad, es que es una fantasía. Entonces, como es una fantasía, no pasa nada. Después vamos a ver si es una fantasía vamos, o no. Vamos a verlo ya. ¿Esto es una fantasía? ¿Conocéis esa plaza? ¿Sabéis dónde está tomada esta imagen? Esto es la Puerta del Sol, en Madrid. Pues esto pertenece a un tipo de porno que se llama Public Disgrace, traducido sería humillación pública. La base de estas películas es eso, humillar y denigrar a las mujeres que aparecen en ellos. Esta película en concreto comienza, fijaros qué bonito universo simbólico, comienza con ese hombre de 2x2 arrastrando una maleta... Y de la maleta saca a una mujer maniatada, con un bozal y desnuda. ¿Cuándo las mujeres estamos en maletas? Acabamos en maletas, en maleteros, ¿no? En nuestro imaginario, que sería una mujer muerta y además... Prostituta. Una mujer prostituida. ¿No? Así empieza la película. Así deja claro que todo lo que le va a pasar a esa mujer es porque se lo merece. Porque fíjate, si sale de una maleta, menuda tipa. Bueno, a todo esto, él es un actor porno famosísimo. Es un actor porno que además dice, con toda su cara, que él hace porno ético. Después vamos a hablar del porno ético y del porno feminista, que nos gusta mucho a nosotras eso. Y después hace este tipo de pornografía. Después vamos a verlo, ¿no? Mucha gente que dice que hace efectivamente porno ético, después hace el porno más duro, también el porno mainstream, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra. Y bueno, lo que pasa es bastante fuerte, la película. Básicamente, bueno, aparte de penetrarla por todos sus orificios, por supuesto, la pega, la humilla, la arrastra, la lleva con una correa de perro. Y después la película termina en la Plaza de España. Sabéis que hay una fuente en la Plaza de España. Bueno, ahora no sabemos porque están obras, pero había. Bueno, hay una fuente muy famosa y la ahoga en la fuente un ratito y después la sigue penetrando y la vuelve a ahogar y todo esto está grabado y subido a internet. Pero lo más fuerte de todo es que, como bien podéis ver en la imagen, la gente no hace absolutamente nada. Y entonces os estáis preguntando, ¿cómo puede ser? ¿Cómo la gente no hace nada? ¿Por qué pensáis que no hace nada la gente? O sea, yo quiero creer que en el año en el que vivimos... Si somos testigos de que un hombre está arrastrando a una mujer atada y pegándola, haríamos algo, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué nadie hace nada? De hecho, se ponen a hacer fotos. Pensad. ¿Cámara? ¿He ido cámara por ahí? Efectivamente. Es porque hay cámara. No solo hay una. De hecho, seguramente haya dos cámaras. Porque entonces, esto es porno. Esto es ficción. Esto es ficción. Que la escupan, que la penetren, que la peguen, que la ahoguen... Bueno, pero como es ficción, a mí me gustaría que la gente que dice que esto es ficción algún día se pasara por un rodaje de ficción de verdad y viera que a las actrices ni nos pegan cuando nos hacen que nos pegan, ni nos violan cuando hacen que nos violan, porque hacemos que, representamos que estamos sufriendo dolor. Eso es el cine, eso es la ficción. Por eso incluso cuando hablamos de cine porno, estamos cayendo en su trampa, porque no es cine, porque no son actores, porque no son actrices, porque no son productores. Y porque no son personajes. O sea, aquí el problema es que no hay ficción porque no hay una historia ficcionada. Cuando en la mayoría de las películas lo que hay es un hombre o muchos hombres y una mujer o muchas mujeres, pero con roles muy marcados, con roles en los que ellas están sometidas, están practicando su misión y son el objeto donde los otros satisfacen sus deseos. Son objetos complacientes y ellos son sujetos deseantes. Las mujeres están en actitud pasiva. Cuando estamos viendo eso, esas mujeres no son ningún personaje, no son Pepita López, que tuvo en un momento de la vida, llegó a un puticlub y no sé qué. No. Esa mujer, que puede variar sus condiciones físicas para el gusto de todos los consumidores, en realidad es la representación de todas las mujeres, es la mujer.
Podemos hablar en concreto, por ejemplo, de un tipo de cine porno. Si no lo conocéis, pues aquí os lo vamos a explicar. Se llama el bukake. El bukake es un tipo de cine en el que lo que se está rodando es entre 15 a 50 hombres que están masturbándose con una mujer en el centro de la sala de rodillas. Ahí vemos jerarquía, ahí vemos sumisión, ahí vemos humillación. A ellos no se les ve nunca las caras, solo la vemos a ella. Y todos los hombres van uno por uno corriéndose en la cara de ella hasta que finalmente lo único que no vemos prácticamente el rostro de ella hasta que mira a cámara y sonríe con todo el rostro desdibujado. Esa mujer no es la representación de ningún personaje, somos todas las mujeres en el imaginario de los hombres. Eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando estamos viendo ese tipo de imágenes, cuando estamos diciendo que esto es ficción, estamos obviando también otra cosa muy interesante. El porno no es una película al uso para pasar el rato. El porno no es un artificio cultural. ¿Qué hace la gente cuando ve porno? ¿Para qué ven los hombres porno? ¿Para masturbarse? Para masturbarse. Y ahora vamos a ver los datos desde qué edades. Para masturbarse, es decir, para construir su deseo, porque el deseo no es innato, el deseo se va construyendo en base a lo que conocemos, a las experiencias que tenemos, a nuestra cultura, a la persona que vamos formando y que somos y que acabamos siendo. Pero si tú construyes tu deseo siempre en base a violentar, a humillar, a denigrar, a la jerarquía, al poder, si tú pones tu deseo ahí, ¿cómo puedo yo comprar que ese hombre luego vaya a tener relaciones igualitarias con las mujeres? Pregunto. Bueno, y por cerrar un poco el tema del public disgrace, que sepáis que esta, la justificación que tienen este tipo de películas es que al final de la película, pues aparece ella, aparece la chica, y dice que se lo ha pasado fenomenal, que le encanta, que a ella le encanta ser vejada, humillada, sometida, etcétera, y luego al final en los créditos te ponen todas las personas que han participado en esta película han dado su, son mayores de 18 años y han dado su consentimiento. Por eso también nosotras queremos volver un poco sobre esta palabra, ¿no? Hemos hablado de consentimiento siempre desde el movimiento feminista, pero nosotras creemos que ya tenemos que dejar de utilizar esa palabra, porque esa palabra se nos ha quedado muy corta. Ya lo hemos visto en el caso de la prostitución y en la pornografía pasa lo mismo, ¿no? Si no hemos alcanzado la igualdad, y no la hemos alcanzado, nos queda muchísimo, las mujeres todavía no nos hemos liberado de nuestra opresión histórica, no podemos hablar de consentimiento, porque no partimos desde la misma realidad, ¿no? Partimos en desventaja. Entonces la palabra consentimiento se nos queda muy, muy, muy coja. Esta frase, por ejemplo, de McKinnon, pues la regla del consentimiento es tan perversa que la mujer puede estar muerta y haber consentido, no es una frase hecha, es que estas son las noticias. Esto es el caso, por ejemplo, de Lucía Pérez en Argentina, no sé si lo seguisteis, pero a esta chica la violaron y la empalaron. Y estando muerta y con evidencias de que la habían empalado, dijeron que ella había consentido y quedaron impunes ellos, ¿no? Porque como ella había consentido, pues ya estaba. O sea, quiero decir, esto tiene una influencia directa en nuestras vidas. Y tanto es así que muchas veces otro de los mitos que se escucha acerca de la pornografía, que es un poco lo que estaba apuntando Zúa, es que la pornografía es ficción y que no pasa nada por ver pornografía, porque eso no significa que tú después vayas a intentar emular lo que tú ves en esas películas en tu vida privada. Bueno, primero, eso, la pornografía se ve para masturbarse, es decir, consigues una excitación sexual a partir de esas imágenes, por lo tanto, después en tu vida se entiende que tú también vas a querer ese tipo de excitación para poder llegar al orgasmo, porque tu cuerpo recuerda que tú has llegado a un orgasmo a través de esas imágenes, es de lógica pura. Pero es que, además, nos dicen que no tiene ninguna influencia y, sin embargo, no hay más que escuchar lo que dice la gente joven, porque al final, cuando lo decimos las feministas, parece que, pues como lo odiamos todo y estamos en contra de todo y queremos cargárnoslo todo lo mejor del mundo, el porno, las putas, ¿no? Todo. Pues no, vamos a escucharlas a ellas, a ver qué dicen. ¿Qué dicen las chicas jóvenes? Pues ellas hacen un resumen de todo lo que nosotras hemos dicho, porque ellas lo están viviendo en primera persona, ¿no? O sea, la jerarquía, la normalización. Ella dice, llega un punto en el que tienes miedo. Claro que tienes miedo, porque está ahí. Es que, efectivamente, si un tío te está cogiendo del cuello y tú estás atada, etcétera, claro que tienes miedo, absolutamente, es que es normal. ¿Tienen la culpa ellos? Bueno, si es que se lo estamos dando en bandejas, aquí donde queremos entrar, ¿no? En que les estamos preparando para hacer eso a ellos y a ellas para aceptarlo. Hay para las dos partes en la industria, están muy claros los papeles. Pero claro, es que en la pornografía realmente
en la pornografía o cómo entendemos o no entendemos lo que es la pornografía en nuestra sociedad actual está súper relacionado con lo que estaba explicando Rosa esta mañana, precisamente de esta supuesta liberación sexual, ¿no? La supuesta liberación sexual que nunca ha sido para las mujeres, que ha sido una liberación sexual para que los hombres ya tuvieran completa legitimidad para hacerlo de toda la vida, lo que pasa que era con toda la calma del universo. Hace no tantos meses este caso salta a los medios, ¿no? Se difunde un vídeo sexual de una trabajadora de Iveco, rula por toda la empresa, al final la mujer acaba suicidándose. Y que teclean. Es el vídeo más buscado en los buscadores porno. Verónica, el nombre de ella. Como ya ha ocurrido con la manada. Verlo y pajearse con el vídeo que le ha causado la muerte a una mujer por el estigma. El vídeo, que era el vídeo de ella masturbándose. Fijaros, qué gran crimen. Qué gran crimen, ¿eh? Todavía teníamos que escuchar en los medios. Hombre, es que los hombres, es que si nos llegan, ¿cómo era? ¿Cómo era eso? Fran Rivera dijo. Bueno, Fran Rivera, es que. Dijo, es que los hombres no podemos evitarlo. Si nos llega un vídeo así, somos incapaces de no pasarlo. ¿Cómo somos de animales? No. Esta frase realmente, si la dijera una feminista, sería tachada de feminazi. O sea, si dijera, es que los hombres son así y son animales, ¿no? Que es lo que está diciendo. Bueno, ni siquiera animales. Tienen un instinto incontrolable, etcétera. Bueno, es que de ser así, como dice Amelia Valcárcel, pues habría que empezar a pensar si es que quizás hay que encerrar a los hombres, ¿no? Porque si no son capaces de hacerse cargo de sus instintos más primarios, si son como animalitos, etcétera, pues quizás el feminismo nos estamos equivocando de táctica. O sea, fijaros hasta qué punto llega el boys will be boys, ¿no? Los hombres no podemos cambiar, eso sí, cuando les interesa a ellos el discurso, por supuesto. El problema aquí es que hablan de que esto es un tipo de porno, el porno venganza, pero estamos viendo unos componentes dentro de toda la pornografía, incluso que esto es muy interesante de saber, cuando se estudia a nivel académico la industria pornográfica, claro, si se hace sin una perspectiva feminista, ocurren cosas como ocurren en las universidades americanas, en las que se niegan los datos de que la pornografía sea cada vez más violenta porque no leen como violencia ciertas cosas. Por ejemplo, exacto, lo que yo os he contado del bukake, que por cierto es la reconversión de lo que era una técnica de tortura en Japón contra las mujeres que vivían su libertad sexual, las mujeres que eran lesbianas o que eran infieles o que sinceramente simplemente querían vivir su sexualidad fuera del matrimonio, se las condenaba a ser atadas en la plaza pública desnudas para que cualquier hombre del pueblo se pudiera eyacular sobre ellas. Pues esto que era una tortura se ha convertido en una peli pornográfica porque hay un discurso y hay una ideología detrás de todo esto. Y esto creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando dicen que hay un tipo de porno que es el porno venganza, realmente aquí hay que pensar si no todo el porno es venganza contra las, exacto, mujeres. Porque hay un componente violento, tan violento, y que además sitúa que es una escuela de desigualdad tan clara y tan manifiesta que cualquier persona que ve una película porno sabe si es hombre o mujer, cuál es su papel en esta vida. Pero esto tiene que ver con el sexo. Esto es sexo. El sexo es jerarquía, es sometimiento, es dominación, es humillación, es violencia, es cosificación, es cultura de la violación, porque esos son los ingredientes del porno y también de la prostitución. ¿Eso es el sexo? ¿El sexo es esto? Pregunto. Relaciones sexuales, por ejemplo, ¿cómo se utilizan los medios, ¿no? cuando hay violaciones? Él se negó a mantener relaciones sexuales, pues la violó, ¿no? O sea, mantuvieron relaciones sexuales sin consentimiento. La violó, ¿no? O sea, es obvio, ¿no? Pero sin embargo está ahí. O sea, mirad todos los titulares diarios y todos los titulares nunca ponen la violó. Eso sí, es muy impactante porque hace poco, no sé si lo sabéis, a un hombre le violaron a la salida de un puticlub, además. Bueno, el titular era, violan a un hombre, y digo, wow, ¿cómo cuando violan a un hombre lo tienen súper claro el verbo, ¿eh? Clarísimo, o sea, es una cosa impactante. Pero porque es eso, al final el consentimiento es una palabra que se nos ha quedado súper pequeña y nosotras lo que ya, cuando vamos a los institutos también les decimos, bueno, a ver, ¿qué tiene que haber, para tantear un poco, qué tiene que haber para que podamos decir que es una relación sexual, ¿no? Para que sea sexo. Consentimiento, ya lo tienen como ya nos lo han dicho 500 veces, pesadas. Han aprendido la palabra y está bien, no vamos a decir que está mal. Sin embargo, nunca o casi nunca sale deseo. Deseo, intención de dar placer, de recibir placer.
nunca. O sea, algo tan básico, ¿no? ¿Pero por qué? Porque al final es eso, al final nuestro imaginario nos lleva a pensar, sobre todo cuando hablamos de las mujeres, que nosotras solo estamos para consentir, que las mujeres no tenemos deseo sexual. Por eso cuando hablábamos de la liberación sexual es que no hemos tenido una liberación sexual. Las niñas no saben cómo es el clítoris, pero sí saben cómo se hace, perdonadme, una mamada, con 14 años. Y con 12. Exactamente. El problema aquí es que tenemos que empezar a hablar de educación sexual, de educación sexoafectiva, porque estos son relaciones personales. Y ahora que me suban al altar de las neomonjas. Fijaros, estamos todo el rato hablando de la empatía, de tener relaciones más humanas entre nosotros. Oye, pero resulta que el campo del sexo ese no. O sea, las feministas estamos entrando a conceptualizar y a politizar sobre todo tipo de relaciones humanas, las laborales, las educativas, las no, las todo, menos la cama. La cama, ese territorio de la masculinidad que no se puede tocar, ¿no? Porque en el fondo el relato del que estábamos hablando también, el imaginario que decía Silvia, ¿dónde se coloca? Pues se coloca en que los hombres desean más que las mujeres. Mentira. En el que las mujeres en el fondo todas en realidad les gusta un hombre que las someta, que tal, lo que nos gusta a las mujeres. Todos esos relatos y esos imaginarios parten de este tipo de productos. En la pornografía están hiperbolizados al máximo. Es el relato de que hay, en el fondo las mujeres somos muy putas y nos gusta que nos traten como putas, y lo siento por hablar así claramente. Cuando tenemos que enfrentarnos, además, a una sociedad que sí que es mojigata, por mucho porno que vea, que tiene miedo de hablar del sexo y de la educación sexoafectiva a los niños, lo que estamos dejando es que una industria, porque esta palabra tenía que salir más tarde o más temprano, esto no va de sexo, esto no va de poder, esto va de dinero, de mucho dinero. Lo comentaba Rosa, que la prostitución, las industrias del sexo están entre la segunda y la tercera más rentables siempre de industrias ilícitas en el mundo. Aquí estamos hablando de que igual que intentamos que todos los mercados crezcan y que el crecimiento económico sea siempre ilimitado, en la prostitución, en los cuerpos de las mujeres también. Necesitamos aumentar la demanda y la pornografía se ha convertido en el espacio en el que enseñar a los hombres un sitio en el que nadie les va a cuestionar y van a poder hacer realidad y poner sobre la mesa esto de ser un hombre de verdad. Y esa es la pornografía y después la prostitución. Esto es lo que nos estamos jugando. Nos vamos a poner nuestro vídeo, lo tenéis en las redes, hicimos un vídeo relacionando precisamente cuál es la implicación absoluta de la pornografía de nuestra cultura tan pornificada que hasta en sentencias judiciales nos encontramos con no era una violación, era una película porno. Claro, pero es que es verdad. Y tenía razón, porque es que las películas porno también son de violaciones, gran cosa. No, no, aquello de una mujer callada, en silencio, sin moverse prácticamente, eso es un jolgorio sexual. Claro, en la cabeza de una persona que la tiene podridita de porno, desde luego que sí. Bueno, y este es el famoso spot del Salón Erótico de Barcelona. Nos parece una campaña brillante. Hay que decir que, a ver, aquí tienen mucha pasta, ¿no? Eso está claro. O sea, nos acusan a nosotras de ser lobby, el lobby abolicionista. Yo me río siempre, digo, madre mía, ¿cómo va a ser, no? Si vosotros tenéis la industria ahí que os aplaude. Y se nota muchísimo. Y a mí lo que me parece interesante de este vídeo, que si queréis saber luego en el debate a ver si sale, es cómo el lobby nos empieza a tener miedo y cómo escucha nuestro discurso, cómo está muy atento de lo que las feministas decimos y de cómo hemos sabido relacionar muy bien el auge de las manadas, el que parece que se ha puesto de moda violar en ciertos ámbitos. Y grabar, violar y grabar. Y grabarlo por el hecho de la performance, porque lo importante aquí no es violarla, lo importante es que todo el mundo lo pueda ver y que pueda ver lo macho que yo soy y que pueda ver lo hombre hegemónico, cómo ejerzo mi masculinidad más violenta, ¿no?, sobre una mujer, y por eso lo graban. Todo eso se ha normalizado, pero ¿qué pasa? Ahí la industria está escuchando nuestro discurso. Por ejemplo, en este vídeo, nosotras, lo que decía Azúa, teníamos el vídeo de manada porno, bueno, pues hay frases, que no sabemos si nos las han copiado a nosotras o al discurso feminista, porque al final es el mismo, ¿no?, que es que son calcadas, y fue tiempo después. Esto es porque están preocupados realmente. Yo creo que hay que hacer una lectura positiva de todo esto. Sí que es cierto que también es patético comprobar que hay feministas que han comprado el discurso y que cuando vieron el vídeo aplaudieron al Salón Erótico de Barcelona y dijeron
¡qué bien! Ahora van a hacer porno feminista. Pero vamos a verlo porque es que es... O sea, por favor. Vamos a verlo. O sea, tener en la cabeza, ¿vale?, la foto que os hemos puesto antes del origen del mundo, de la mujer abierta de piernas y 40.000 hombres mirando ahí, que yo no sé qué saldría de allí. Fue el mismo año, por eso. Vale, es el mismo año que esto. ¿Y tú? ¿Cómo aprendiste a follar? Quizás creas que fue así. O así. Pero la verdad es que fue más bien así, ¿no? Y ahora sí. Exacto. De ellos has aprendido cómo, cuándo y por dónde meterla. En una sociedad sin educación sexual, el porno es tu libro de instrucciones. Pero resulta que con ese libro de ficción no solo has aprendido a follar, también has aprendido que alguien con este escote tiene hambre de polla. Que sin arcada no hay mamada. Que esto es una oportunidad. O que si ella no opone resistencia, no es una violación. El porno más machista seguirá siendo la única clase de educación sexual a la que asistirá tu hijo y tu hija. Y mientras siga así, seguiremos fabricando violadores en manada. Seguiremos acumulando minutos de silencio. Y seguiremos estando en manos de jueces que crean que una violación es un jolgorio sexual. En una sociedad sin educación sexual, era obligatorio que el porno cambiara. Bueno, se ríen de nosotras, pero muchísimo, ¿no? Fijaos qué idea tan perversa. El porno no es... Lo que nos dice el anuncio es, el porno no es malo. El porno no es malo. El problema es que nuestros niños no reciben educación sexoafectiva. Ay, claro, es que hay una parte de verdad. Es verdad que hay una carencia. No tenemos educación sexoafectiva. Pero ¿qué pasa? ¿Os imagináis, no? Vamos a tener unas charlas estupendas, una asignatura sobre educación sexoafectiva, ¿no? Y después vamos a tener la pornografía exactamente igual. Y tenemos que comprar que eso ya va a ser suficiente, ¿no? Eso por una parte. Es decir, cogen parte de nuestro discurso, por supuesto... Un reclamo feminista es que necesitamos educación sexoafectiva en los colegios y desde muy pequeños. Y además, no solo para lo que estamos hablando sobre la violencia sexual, sino también por otros motivos, como por ejemplo que los menores sepan identificar cuándo están siendo víctimas de abuso sexual. Que esto también la gente no lo quiere entender. La educación sexoafectiva sirve para muchísimas cosas, ¿no? No solo para que los niños aprendan que no tiene nada que ver el sexo con la violencia, que también... Pero bueno, ellos nos dicen que no, que bueno, que el problema es que el porno más machista, es decir, nos están diciendo, como con la prostitución, de nuevo el mismo argumento, hay un porno malo, que es el machista, y luego hay un porno bueno, que es el feminista o estelético, que es el que ahora vamos a hacer, porque ahora mandamos nosotras. Bueno, si os fijáis en quién patrocina, en quién está detrás de las productoras, quiénes son los productores de porno, etcétera, son todo hombres. Las mujeres no mandan absolutamente nada. Absolutamente nada. Las mujeres lo único que son mercancía. En la industria pornográfica, que pasado unos años, además se desecha. Porque la vida de las actrices porno, es súper corta, por todo lo que tienen que sufrir. Uh-huh. Pero bueno, nos cuelan lo del porno feminista. Y como decía antes, lo más patético es que desde el propio movimiento... pensamos, de verdad, hay ciertas personas que se lo creen. Y fijaos, ahí también hay otra doble lectura, y es que todavía no tienen unas potenciales consumidoras de porno, que somos las mujeres. Ellos quieren abrir ese mercado también, tener otro nicho de mercado, ganar más dinero. ¿Cómo? Pues haciendo un producto para mujeres. Un porno, como siempre sale en los debates, ¿no? Erika Last es el ejemplo que se suele poner siempre sobre porno feminista, porque nadie sabe ningún otro sobre porno soft, lo que se llamaría porno soft, que básicamente es una pornografía en la que las luces son más tenues, en las que hay más historia, en las que bueno, está más adecuado a lo que se supone que a las mujeres nos gusta, ¿no? De nuevo, política de géneros. A los hombres les gusta la violencia, a los hombres les gusta la humillación y a las mujeres nos gusta con las luces medio apagadas y más romántico. Pero es que nos la están colando, pero el neoliberalismo es súper inteligente, siempre lo decimos, el patriarcado se reinventa y no tiene fin. O sea, realmente tiene muchísima estrategia y sobre todo tiene mucho dinero y tiene muchísimo lobby detrás. Porque también hay que extraer otra idea de su propio anuncio, y es que son conscientes de lo que hace el porno a las cabezas de los chicos y de las chicas que lo ven, ¿no?
¿Y entonces qué hacemos con eso? Porque vale, si parece que hasta están de acuerdo con nosotras en que hay una relación directa entre la violencia sexual y la pornografía, ¿qué hacemos? Porque los datos están ahí. Luis Ballester en la Universidad de Baleares han hecho un estudio bastante exhaustivo en muchas comunidades autónomas y han conseguido algunos datos, por fin, de cosas que ya estábamos hablando. Los niños, ¿cuándo empiezan a acceder a la pornografía? A los 8 años. 8 años, repito. A los 8 años. Y diréis, no, mi hijo no. No, mi nieto no. Sí, tu hijo sí. Sí, tu nieto también. Porque aquí tenemos un problema. Los dispositivos móviles, otra vez. Los móviles son la puerta de entrada para la pornografía y después la prostitución. En la pornografía no hay ningún tipo de control. Cuando tú entras en estas páginas... Sí, sí hay control. Chua, ¿cómo es el control? El control es que se abre... Si nunca desde ese dispositivo móvil se ha abierto una página pornográfica, si el padre o la madre no han abierto la página pornográfica, al niño le va a salir. ¿Eres mayor de 18 años? ¿Sí? No. ¿Qué creéis que va a contestar el niño? Bueno, es muy interesante este estudio, diversas cosas, está publicado, lo podéis ver, pero creo que es muy interesante saber el uso tan extendido que hay de la pornografía, las edades tan tempranas. A los 8 años no se ha dado ni el primer beso un niño y una niña y están viendo imágenes de violencia, de humillación, de denigración de las mujeres y las están normalizando y están recibiendo que eso es sexo. Ellos, que eso es lo que tienen que hacer, y ellas, que eso es lo que tienen que dejarse hacer. Pero además es muy interesante porque los niños también saben que el porno está hecho para ellos. Cuando les preguntan por qué empiezan a ver porno, los niños contestan que ven el porno para masturbarse. Las niñas para aprender, para saber lo que tienen que hacer. Y creo que esto es bastante de la síntesis del patriarcado. Es muy triste que esa sea la manera en la que llegan al sexo. Después, ¿cómo puedes deconstruir todo eso? Muy complicado. Ya nos están diciendo psicólogos, gabinetes de todo tipo psicopedagógicos, que cada vez más niños y jóvenes tienen problemas de eyaculación precoz, de incapacidad de tener relaciones sexuales con sus novias, con las personas a las que quieren. Es difícil pegar a una persona que quieres. Es difícil querer ejercer violencia contra la persona que quieres. Te crea al menos una especie de esquizofrenia frente a tu deseo. Y frente a lo que te excita y a lo que te enseñan que está bien. Esto ya lo dice Ana de Miguel, muchísimo mejor que nosotras, ¿no? ¿Cómo es posible que llevamos una sociedad formalmente igualitaria en la que creamos que mi compañera de pupitre es igual a mí, pero aquí en mi móvil estoy viendo lo que se le hace a las mujeres? ¿Cómo nos van a ver como iguales? Ahí están los datos. Los datos siguen echándonos en la cara esta gran desigualdad. Nos dicen que los niños siguen sin tener referentes de mujeres. Las niñas tenemos referentes masculinos y femeninos, los niños solo de hombres. Por dos cosas. Uno, porque el modelo de masculinidad hegemónico penaliza que un niño tenga cualquier tipo de comportamiento asociado a lo femenino o admire o se comporte de manera parecida a lo que pudiera ser lo femenino. Empatía, sentimiento, cuidado. Eso está penalizado socialmente. Pero es que además, ¿cómo se van a identificar con nosotras si nosotras somos... esas que aparecemos así y esas que somos con las que se hace lo que quieren? En el vídeo de Yolanda Domínguez hay un momento muy chulo, que podéis ver, en el que salen las representaciones de ellos, ¿no? Y ellos siempre en publicidad están bien plantados mirando al horizonte y todos los niños, es el jefe, es el dueño de una empresa, ha ido a la universidad. Y los niños dicen, yo quiero ir a la universidad, yo quiero ser el jefe. Claro, tú no quieres ser la que tiran a la basura, tú no quieres ser la que está tirada en el suelo, claro, claro. Porque además el modelo que aparece, no hemos hablado de nada, pero coitocéntrico, falocéntrico, el único fin de todas las películas pornográficas es la eyaculación del hombre. Ya está fin el deseo del hombre. Pero es muy importante solamente tocar por qué es tan importante, por qué es una herramienta tan eficaz la pornografía y la prostitución. Para el patriarcado, para la fundamentación del patriarcado. Es fundamental porque es la herramienta en la que aprenden a deshumanizarnos y de esta manera poder mantener este sistema desigual. ¿Por qué? Las niñas nacemos, y lo siento, pero en el momento en el que nacemos ya estamos, ya no tenemos que hacer nada más.
Las niñas vamos a ser el objeto de toda la máquina de subordinación. Nosotras vamos a ser juzgadas por nuestra belleza, por nuestro cuerpo, por nuestra edad. No tenemos que hacer nada, ya está, ya estamos colocadas ahí. Los hombres nacéis y bueno, ya veremos si sois hombres de verdad o no. El modelo de masculinidad recae sobre los pares. Son los otros hombres los que van a decidir si vosotros sois hombres de verdad o si no. Y de hecho, siempre está en riesgo la masculinidad. El club de los machos es un club que siempre está en tela de juicio. Y si no, a las pruebas me remito. Mientras que a nosotras, a todas nosotras, si hacemos el ejercicio de levantar la mano, me diréis, si yo preguntara ahora, ¿cuántas de vosotras os han llamado puta? Levantar la mano, a ver. ¿Alguna vez? ¿Puto os han llamado a vosotros? ¿A vosotros qué os han llamado? Maricón. Maricón, plancha de bragas, calzonazos, en todas sus variantes en los que quiere decir que no lleváis los pantalones, que no ponéis los cojones sobre la mesa y estas cositas. En este espacio de la pornografía y la prostitución, nadie os va a poner cotas a esa masculinidad hegemónica. De hecho, un muy buen ejemplo con el caso de la manada, no sé si recordáis el WhatsApp de los 21, quiero recordar que en ese chat había 21 hombres, ¿de acuerdo? No había 5, había 21, y en los que se decían cosas como yo prefiero follarme a una gorda entre los 5 que a un cañón yo solo, creo que decía el prenda. Eso es la masculinidad, eso es el grupo, eso es porque la fratría. Es que ellos están ahí ellos mirándose. No están ellos no están ahí teniendo relaciones sexuales, ellos no están ahí disfrutando ni siquiera. Ellos lo que están haciendo es ejerciendo dominación sobre una mujer. Por eso cuando decíamos, ¿no? Es que es un acto casi de venganza y de misoginia contra las mujeres. Y de esa manera fortalecen los lazos entre ellos. Es decir, si nos juntamos en nuestro odio hacia las mujeres y lo hacemos patente, nos unimos más entre nosotros. Eso es lo que está por detrás, ¿no? Lo que pasa es que para eso hay que escarbar un poco y hay que saber de dónde viene todo esto, ¿no? Cómo se construye la masculinidad, como muy bien ha explicado Zúa, a partir de estas relaciones, ¿no? De la fratría. Pero bueno, estos son ellos. Esto es su discurso. Pero vamos a ver qué dicen ellas, porque aquí luego ocurre otra cosa y es que nos han vendido la pornografía como una vida de lujos, una vida lujosa, en la que las actrices pues son estrellas, tienen fans, tienen muchísimo dinero, etcétera. ¿Y cómo lo han conseguido? Pues a través de los medios de comunicación, no sé si lo recordáis, pero cada 3 meses aproximadamente aparece alguna estrella del porno sentada en un Chester o en La Sexta o etcétera, hablando sobre las bondades del trabajo sexual, de la pornografía, sobre lo divertido que es, la cantidad de gente que conoces, que sí que bueno, que hay que regular la industria porque claro, sí que es verdad que el tema de las enfermedades de transmisión sexual no está muy controlado, pero es maravilloso ser actriz porno. Sin embargo, ¿qué pasa? Lo mismo que con la prostitución, que hay unos discursos que sí que interesan y hay otros que no interesan. Está lleno internet, lleno de testimonios de exactrices porno, en las que cuentan auténticas barbaridades. Y vemos que son casi iguales que los testimonios de la prostitución. Vemos cómo entran en juego las mismas mafias, los mismos tratantes, los mismos mecanismos, la misma violencia previa para poder romperlas, porque aquí también juegan mucho, juegan muchísimo con eso, ¿no? Con mujeres que han sido violadas o que cuando entran en la pornografía su estreno es que las violan 20 hombres, por ejemplo. Eso es un gran estreno, ¿no? Sin embargo, este tipo de testimonios no están en los medios de comunicación. ¿Puedes leerlo tú desde ahí? Sí. Sabes que yo no lo veo. Mi iniciación a la pornografía fue una violación grupal por 5 hombres, organizada por el señor Traynor. Fue un momento crucial de mi vida. Él me amenazó con dispararme si no hacía la escena. Yo nunca había hecho sexo anal y me rompió en 2. Me trataron como una muñeca hinchable, cogiéndome y moviéndome de aquí a allí. Abrían mis piernas a su gusto, moviendo sus cosas sobre mí y dentro de mí. Estaban jugando con mi cuerpo. Nunca me he sentido tan asustada, desgraciada y humillada en mi vida. Me sentí basura. Participé en acciones sexuales pornográficas para evitar ser asesinada. Las vidas de mis familiares también fueron amenazadas. Linda Loveless es una de las actrices más famosas del porno. Pero vamos, bueno, pero para las drogas, o sea... Para cuando nos digan que es ficción,
Por ejemplo, esta chica dice, me rompieron el culo, ¿no? Me rompieron el ano, esto pasa, es muy común en la pornografía. Fijaos que luego titulan con esos nombres. O sea, hay muchísimas películas pornográficas que se llaman Le rompí el culo a mi hermana, a mi vecina, etcétera. Pero es claro, es que a la mujer que está en la película le están rompiendo el culo, ¿de acuerdo? O sea, no es ficción. De hecho, cuando las lees te das cuenta, ¿no? Ahí no hay nada de ficción. Sus lágrimas no son ficción. Su dolor no es ficción. Pero bueno, testimonios de estos hay muchísimos. Sobre todo los que están ligados a las mafias y los que están ligados al consumo de sustancias. Igual que en la prostitución, si es que son los mismos relatos. Dale, si quieres. Sí, por ejemplo, dice, no quería sentir el dolor por la penetración de un hombre más robusto de lo normal y que me ordenaran quedarme quieta en una misma posición hasta que el cámara estaba satisfecho con las tomas. Era realmente doloroso. Tenía fluidos corporales por toda la cara o allí donde al productor le apeteciera y yo debía aceptarlo porque de lo contrario no me pagaban. En ocasiones, estando en el rodaje, el productor cambiaba el orden de la escena a uno mucho más intenso y si no te gustaba, qué mal, o lo hacías o no te pagaban. El tema aquí es, fijaros, ahora mandamos nosotras. El tema aquí es que ellas firman contratos muy, muy en la línea de los vientres de alquiler, en las que renuncian a sus derechos de imagen, por ejemplo, durante 99 años. En el momento en el que tú entras en la industria pornográfica, es muy difícil salir porque ya está tu imagen, ya no tienes ningún control sobre tu imagen. Una vez que has subido una imagen tuya a la web, ya es imposible o muy difícil de poder evitar que vaya de una página a un servidor a otro, a otro, a otro y así sucesivamente. ¿Cuál es el destino de la mayoría de las actrices en la pornografía? Fijaros que hay documentales muy interesantes, algunos los tenéis en Netflix que podéis verlo, como Jane Doe y etcétera. Ellas cuentan cómo las captan cuando apenas cumplen 18, a veces, muchas veces, cuando no los tienen aún. Y en 2-3 años ya han agotado toda su vida y han podido quizás rodar del orden de 100, 200 películas al año. Ya no van a rodar nada más. Ya están, además de rotas, muchas de ellas ya están enganchadas a sustancias, al alcohol, a las drogas. Muchas de ellas han contraído algunas enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál es el futuro? ¿Dónde las van a contratar después de teclear y poder? Cualquier jefe que las vaya a contratar sabe que van a hacer, que han hecho pornografía y el estigma evidentemente está ahí. ¿Por qué? Porque no existe una liberación sexual. No es lo mismo que una mujer salga en una película pornográfica que salga un hombre. No significa lo mismo. Por eso también muchas veces nos dicen, hombre, pero es que a las mujeres les pagan más. Es de las pocas profesiones a las que las mujeres les pagan. A los hombres a veces ni nos pagan. Hombre, preguntaros por qué. ¿Por qué a los hombres muchas veces ni siquiera son actores? Muchas veces, en contextos prostitucionales, se graban escenas en las que se invita y se ofrece a una mujer y todos los que quieran y paguen, por ejemplo, una botella en un bar, la pueden violar. Y eso es, y esa es una película porno. La realidad es que nos tenemos que ir terminando, así que hemos traído aquí a un señor para que nos valide, no, es una broma. Noam Chomsky dice una cosa muy interesante, yo creo, y es el posicionamiento que desde el feminismo estamos, bueno, esperando que tengan los hombres frente a la pornografía. Dice Noam Chomsky, la pornografía es humillación y degradación de las mujeres, es una actividad desgraciada, no quiero estar asociado con ella. Solo echar un ojo a las imágenes. Las mujeres son degradadas a vulgares objetos sexuales. Eso no es lo que somos los seres humanos. Lo que quiero decir es que no hay nada que discutir aquí. El hecho de que para algunas personas esto sea erótico, bueno, pues es el problema de esas personas. Si ellos tienen algún tipo de placer en humillar a las mujeres, es que tienen un problema. Este es el tipo de posicionamiento que se está esperando de los hombres. Porque empezaba yo diciendo que las cosas que nos hacen a las mujeres, habitualmente las cosas que nos hacen a las mujeres se ven como los problemas de las mujeres. No, son los problemas de los hombres que sufrimos las mujeres. Y es hora ya de que empecemos a tomar cartas en el asunto. No vamos a comprar, como bien dice Esther Torrado, la existencia de una pornografía feminista, porque las mujeres no queremos este sistema que denigra, cosifica y mercantiliza los cuerpos y la sexualidad. No queremos hacerles lo mismo a los hombres. No queremos ni siquiera que seamos asociadas a esa mercantilización de los cuerpos. No nos sirve este sistema, queremos destruirlo. No se puede poner
O sea, es un oxímoron hablar de pornografía feminista, porque el feminismo nunca, nunca va a mercantilizar ni a cosificar los cuerpos de las mujeres. Y ya para acabar os dejamos con esta frase que Kasia, en una entrevista a Amelia Tiganus, dijo en referencia a la prostitución, pero que para mí se aplica a toda la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Lo importante es mantenernos firmes porque las personas pro prostitución, pro pornografía, etcétera, saben que tenemos razón. Comprendí eso cuando llegué a la conclusión de que si desaparece la prostitución, nada malo va o la pornografía, nada malo va a pasar. La felicidad no desaparecerá del mundo, ni el sexo, ni la libertad. Solo un montón de violencia, un montón de tristeza, desigualdad, mentiras, decepción y miedo. Y nosotras siempre recordamos que la ley sueca abolicionista se llama Ley de Paz para las Mujeres, porque al final lo que estamos viviendo es una guerra que se está librando en nuestros cuerpos, en los cuerpos de las mujeres. Y nada más, tenemos que seguir luchando contra ella y que no nos vendan que eso es feminista, porque desde luego no lo es. Y para nosotras, en la agenda del feminismo, de las cosas más importantes ahora mismo es luchar contra la pornografía y contra la prostitución. Abrimos ahora turno de preguntas. ¿Quién queira hacer alguna chega? Se puede hacer, ¿eh? ¿Sí? Lo hemos hecho bastante bien. No, me también, es que ellas ya saben lo que estamos hablando. Claro, no tenemos que estar explicando. Que sepáis que hemos hecho la charla mucho más pronto porque aquí sabéis mucho ya. Y no hace falta incidir, ¿eh? Así que enhorabuena a esta diputación que lo tiene trabajado, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Quería comentar unha cousa, bueno, facer unha pregunta. Cando falades da palabra consentimento, que se nos fai pequena, eu creo que non é a palabra consentimento, é que todo o que é progreso e humanidade, o capitalismo, o liberalismo e tal, dalle a volta a linguaxe. Entón, non é que nos suceda só as mulleres, é que temos que estar continuamente facendo replantexamentos porque nos pervirten a linguaxe. Cada vez que nos damos que avanzamos, eles absorben a nosa linguaxe, como pode ser a liberdade, por exemplo, e parece que ahora hasta nos mete medo a nos mesmas falar de liberdade, non? Porque é a liberdade do poder, a liberdade do que ten diñeiro, a liberdade do poderoso para poder humillar, mercar, etc. Entón, eu, claro, a mí me parece moi importante a palabra consentimento, pero haberá que engadirlle algo máis. De todo, eu penso que pasa na linguaxe en xeral, que a nos nos costa moito avanzar, e cada vez que nos avanzamos, como vos tamén decides moi ben, co exemplo da publicidade e do salón erótico e demais, pois é que nos envolven coa linguaxe, a pervírtena. Sí, totalmente lo que dices es tal cual. Lo que pasa que yo creo que aquí siempre el problema o la tensión se establece cuando estamos queriendo ver como decisiones individuales algo que tiene que ver con un sistema y con una estructura, y cuando algo que tiene que ver con derechos colectivos de todas las mujeres. O sea, el problema es que si hablamos de que si consintió o no consintió, de que si son libres para prostituirse o no son libres para prostituirse, estamos hablando de individuos. Y esto no es un problema de individuos, no son cosas concretas que nos suceden en un momento dado. Esto es un sistema, es una estructura, es una cultura que hace y que permite que a las mujeres sistemáticamente se nos mercantilice. Entonces, claro, hablar de consentimiento es poner el foco de nuevo otra vez en nosotras. Entonces aquí, por eso creo que es importante hablar de que en el sexo no puede haber jerarquías. Y entonces, cuando tú estás hablando de consentir, ya estás estableciendo una jerarquía. Otra, no, pero sí, porque a los hombres no se les pregunta si consienten. En sede judicial, ahora Ángeles vas, en sede judicial a los hombres nunca se les pregunta si consienten o no consienten. Los hombres tienen el mandato de desear, tampoco se les pregunta si desean o no desean. Eso es un mandato patriarcal también. Pero lo que queremos decir es que, claro, qué casualidad que siempre parece
que tenemos que hablar de consentir, de la libre elección, etcétera, para volver un discurso o una problemática que es colectiva al mundo de lo individual. Eso es donde siempre perdemos el debate. Si hablamos de que si ellas están ahí porque quieren, si no, a mí no me interesa saber por qué las mujeres se prostituyen o por qué las mujeres... Bueno, claro que me interesa, vamos a ver, ¿eh? O sea, y de hecho el feminismo se encarga de politizar sobre eso, analizarlo e intentar buscarles soluciones. Pero el debate aquí importante para saber qué leyes tenemos que poner sobre la mesa no es si las mujeres tenemos derecho o no a prostituirnos, si los hombres tienen derecho o no tienen derecho a acceder a nuestros cuerpos. Eso es lo que hay que poner encima de la mesa. Dale, Ángeles, venga. Dale. Es que sé que va a decir algo. Yo creo que he entendido a la compañera. A ver, con el tema del consentimiento, con relación a lo que estás explicando ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, no hay nada que hablar sobre aquellas cuestiones que afectan al conjunto de las mujeres. Claro. Prostitución, pornografía, etc. Vientres. Sí, todas estas cuestiones. Pero luego está el consentimiento en las relaciones interpersonales. Eso sí, por supuesto. Interpersonales. Eso por supuesto. Y entonces, esa idea no solamente es buena, sino que es muy buena para vosotras que hacéis talleres y cosas de estas, es muy buena para trabajar con los chavales en el aula. Esto hay que pedirlo y hay que darlo, las dos cosas. El consentimiento tiene algunos elementos que son muy importantes, que tienen que ver con el respeto. Entre otras cosas, la idea de que el consentimiento, igual que se da, se quita, es decir, que es reversible, que te lo he dado una vez y eso no significa que te lo dé para dentro exacto, de una hora. Sí, exacto. O para mañana para dentro de 5 minutos, quizá te lo quito. O para el resto de mi vida. Y entonces, ese es un elemento que para trabajar con un material, por decirlo de algún conceptual, me refiero, para trabajar con los chavales, muy interesante en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Yo creo que a mí me ha pasado lo mismo con la compañera, que me ha inquietado cuando te lo he oído, y sin embargo la respuesta que has dado ahora, entiendo lo que estás diciendo con relación a aquellas cuestiones que afectan al conjunto de las mujeres, ¿vale? La mercantilización, etcétera. Pero en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, sí creo que es un material muy maleable y muy interesante para trabajar. Lo que pasa que también es cierto que si nos vamos directamente al protocolo de Palermo, por ejemplo, el consentimiento, hay consentimientos viciados de origen. Entonces es mucho más complejo que establecer que es una relación entre dos personas. Sí, entendemos que esa relación entre dos personas quizá es jerárquica. O sea, si entendemos, fijaros, si compramos... Pero no te hablo de relaciones comerciales. No. Yo tampoco. Yo no estoy hablando ahora. Yo estoy hablando incluso de estas niñas que estaban hablando en el vídeo, por ejemplo. Ahí es donde quería ir. Estas niñas están hablando en el vídeo de que ellas consienten. Pero ese consentimiento está viciado de origen. Exacto. Como dice Amelia, las mujeres consentimos o nos resignamos o nos callamos, porque fijaros, un día estábamos hablando Teresa y yo decíamos, claro, ¿qué opción tienen estas niñas? Porque claro, si de repente dicen no, cuando tú en una situación así, tú dices no, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el otro diga, ah, vale, perdón, y dé 3 pasos para atrás. Pero ahí ya se establece un conflicto. Y bueno, ya sabemos que a veces intentamos evitar los conflictos a nivel social y mucho más dentro de la pareja. Pero además puede pasar otra cosa mucho peor para la mujer. Puede ser que él no pare. Y si no para, eso ya no va a ser casi una violación. Eso es una violación. Y el miedo a vernos y a reconocernos como mujeres violadas está ahí. Hay muchísimas mujeres, con las que hemos hablado tú, Ángeles, seguro que también, que ellas dicen que nunca han vivido una situación de violencia en su vida. Y a poco que rascas, de repente te empiezan a encontrar situaciones, pero ellas no saben o ellas no quieren ponerse en la situación de haber sido violadas. Claro, si tú estableces un no, la línea está clara. O sea, es por eso digo que el tema del consentimiento no es suficiente. No es que no sea importante, es importantísimo. Joder, lo que nos ha costado llegar hasta el consentimiento. Pero cuidado. Nosotras lo utilizamos más que nada para las chicas jóvenes, para que entiendan que el consentimiento tiene que partir del deseo. O sea, tiene que partir de lo que a ti te apetece hacer y de lo que a ti no te apetece hacer. Pero el tema es que ellas que están bombardeadas por la pornografía, en la que han aprendido que tienen que hacer esto así, hasta que les tiene que gustar la penetración fuerte, que les tiene que gustar todo lo que es violento, que les tiene que gustar un montón de cosas que de hecho no les gustan, pues entonces
tienen que aprender que no es válido el consentimiento, que tiene que partir del deseo. Por eso decía que la palabra se queda pequeña a la hora de poder explicar, de que ellas entiendan que, como ella decía, claro, es que tú consientes, le decía, pero es una violación, porque si tú consientes algo que no quieres realmente, por eso decía, qué fuerte que lo diga él, ¿no? Jordi Évole, pues lo decimos nosotras, enseguida hay como una cosa de, bueno, bueno, pero esto las chicas lo tienen súper integrado, las chicas jóvenes, por eso, y es que el problema de base aquí es que todo el relato, toda la erótica, todo el deseo está construido en base al deseo de los hombres, y ni siquiera el deseo de los hombres, sino el deseo concebido de una manera totalmente patriarcal y unida a la violencia y a la dominación. Es que las mujeres creo que no nos hemos liberado todavía de eso, porque hasta en el imaginario, creo, de todas las mujeres está el imaginario pornográfico, de una o de otra manera. Entonces, hablar de consentimiento, creo que en el punto en el que estamos, sobre todo en estas relaciones sexuales, en relaciones sexuales, etcétera, creo que es complicado porque no se entiende. Por eso nosotras decimos lo del deseo, pero sí, entiendo que claro, que el consentimiento está muy bien. Sí, por eso siempre les decimos, muy bien, lo del consentimiento está muy bien, pero che, cuidado. Cuidado, porque si tú consientes, bueno, sí, acostarte con un chico, pero en realidad no te apetece hacerlo, vamos a lo básico, vamos a la gente joven está hablando de eso, ¿no? Hay una serie muy buena, que no sé si habéis visto, que se llama Euphoria. ¿La habéis visto? Hay una escena que va justamente sobre esto. Y está muy ligada a la pornografía. O sea, el chico empieza a tener una relación sexual con la chica y, claro, lo hace pues como en la pornografía, ¿no? De una manera muy violenta, muy torpe, etcétera. Y ya le dice, ¿pero qué haces? Y le dice, pues esto es lo que os gusta, ¿no? Esto es lo que he visto en la pornografía. Y, claro, ella se queda como alucinada diciéndole, no, es que esto no es real, pero es que esta imagen es lo que nos cuentan las chicas todos los días en las redes sociales. Es esta la concepción que tienen del sexo. Y en esta escena está muy bien porque ya se queda sorprendida de qué narices estás haciendo, o sea, que yo no soy una muñeca, ¿no? Pero sin embargo ellos lo tienen súper integrado y entienden que si ella da su consentimiento, entonces es porque ella quiere. Es que también hay que ir a los chicos a explicarles, no, que porque la chica esté dando su consentimiento no significa que le esté gustando. O sea, es complicado. No, y luego incluso dar un paso más allá y decir, oye, ¿por qué te...? O sea, ¿a ti te parece normal excitarte escupiendo a alguien, pegándole o ahogándole? O sea, quiero decir, ¿por qué te excita pegar? Vamos a una cosa muy obvia. Da igual si ella quiere o no. Si el tema aquí es, ¿qué tiene que ver con el sexo eso? ¿Por qué el sexo tiene que partir de una concepción tan violenta y tan oscura y tan sucia? Es que los que tienen la cabeza podrida y son ellos, o sea... ¿Por qué tiene que estar siempre relacionado con algo oscuro y perverso y que tiene que ver con la erótica del poder? No sé cómo llamarlo ya, o sea, ¿por qué? Pero si el sexo no tiene nada que ver con eso, realmente. Entonces, claro, ¿cómo podemos hablar, por ejemplo, de un porno feminista en una sociedad que no lo es? O sea, quiero decir, en una sociedad en la que estamos las mujeres atravesadas por las violencias, que estamos atravesadas por no hablar de la clase, de la raza, por no hablar de miles de cosas, pero estamos hablando todo el día, ¿no? De brecha salarial, de techo de cristal, hablamos de que todos los cuidados recaen sobre nosotras, hablamos de que nuestras decisiones están condicionadas, lo que estudiamos, lo que dejamos de estudiar, nosotras, las que estamos aquí, que la mayoría de nosotras hemos podido ir a la universidad, tenemos una vida medianamente libre de violencias, ¿vale? Todas nosotras, sin embargo, somos muy conscientes, plenamente conscientes de que la diferencia entre hombres y mujeres nos ha hecho un daño en nuestra vida, nos ha condicionado. Sin embargo, creemos que pueden existir dentro de este sistema industrias que no, feministas, y no, y peor aún, vamos a creer que esas mujeres que están en esas industrias, ellas eligen libremente. O sea, nosotras no hemos elegido libremente nada, pero las mujeres racializadas, las mujeres que están excluidas del mercado laboral, las mujeres que vienen con las redes de mafia de Rumanía, de Rusia, etcétera, que son las que están haciendo las películas porno que os estábamos enseñando, esas son libres, esas están ahí porque quieren. Pero porque se ha tergiversado, es lo que decía la compañera, la libertad ya no es libertad, o sea, el neoliberalismo también se ha hecho con la palabra, igual que se ha hecho con la palabra empoderamiento. O sea, al final el empoderamiento, que parte de algo colectivo, el empoderamiento no es individual, el empoderamiento tiene que ser colectivo, ¿de acuerdo? Si algo te favorece a ti de manera individual, pues me parece muy bien, me parece estupendo, pero tú, ¿para qué? Para que digas que algo empodera, que empodera a las mujeres, tiene que ser para todas las mujeres, no para ti. Por eso cuando dicen que la prostitución empodera, te puede empoderar a ti a nivel individual porque recibes una retribución, que habría que ponerlo entre muchas comillas, pero desde luego al conjunto de las mujeres...
no, para el conjunto de las mujeres no es empoderante. Entonces sí que es verdad que el lenguaje está muy, 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 muy tergiversado. Claro. Dale. No, yo... Hola. Voy a hacer un cambio radical. Bueno, mientras que sea radical te dejamos. De la temática, no, quiero decir, antes cuando estuvisteis hablando de esa peli porno que se grababa en Madrid, ¿no? Y nos preguntabais por qué la gente no hacía nada y por qué decíais que había cámaras, ¿no? A mí me sorprende, sencillamente, porque se ha grabado. Es decir, ¿cómo es posible que toda esa vejación, violencia respecto a esa mujer se haya grabado en el centro de Madrid? No lo entiendo, es decir... Nosotras tampoco lo entendemos porque, de hecho, en la Puerta del Sol, en la Plaza de España, siempre está lleno de policía. Claro. Entonces, tienen que haber escogido un momento en el que la policía justamente no estuviera porque y, de nuevo, no tienen que pedir un permiso para grabar, porque estas películas, lo que es importante que sepamos, que si no se graban con una cámara fija, no utilizan trípode, no utilizan nada, entonces van con cámara en mano. Tú, cuando vas con una cámara, con cámara en mano, no tienes que pedir permiso para grabar. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera no han tenido que solicitar un permiso al ayuntamiento y pueden grabar. Y después entendemos que, como esas películas, lo que os decía antes, al final dicen que cuentan con el consentimiento de la mujer, etcétera, suponemos, pero es muy interesante lo que dices, porque de hecho las productoras son extranjeras. De hecho, una cosa importante, nosotras conocimos este tipo de pornografía por la BBC. La BBC contactó con nosotras porque estaba investigando la industria pornográfica en España. No os he dicho el reportaje porque todavía en España no ha salido. Solo está en el Reino Unido disponible. Vinieron a hacer una investigación sobre la pornografía en España y contactaron con nosotras y nos enseñaron ellos ese tipo de pornografía que se está grabando en España porque les sale mucho más barato. Sí, como ocurre con la prostitución, es que es al final lo mismo, ¿no? Entonces, no tenemos muy claro cómo lo hacen a nivel legal. Lo que sí que sabemos es el tema de los permisos para grabar, que debe ser que lo hacen de esa manera. Pero vamos, que si está en conocimiento de la policía, que es que la policía conoce perfectamente que está ocurriendo eso. Nosotras siempre decimos, pero esto no es apología de la violencia machista en mitad de la vía pública. Nos preguntamos. Es, ¿no? Pero... si los que aplican la ley no tienen perspectiva feminista, no. Si es ficción... Pero es que, fijaos, es que todo el rato nos están diciendo la pornografía es ficción, la pornografía es ficción. No es ficción, pero... También hay que pensar que los actores también son extranjeros. Y lo que nos comentaban es que alguna vez la chica, pero en concreto las veces que ha habido algún tipo de denuncia, ha sido por escándalo en la vía pública. Exacto. Escándalo a ella, la multa para ella, por ir desnuda. Por enseñar los pezones. Había por ahí, creo. Sí. Bueno, muchas gracias. Me encantó vuestra charla. Creo que, además, este punto joven que aportáis tan fresco es muy necesario. Nada, después de todo vuestro relato, claro, cualquiera que lo piense tal, se echa a llorar o a temblar del mundo que tenemos delante y tal. Yo también quiero, como educadora sexual con una larga experiencia, comentaros que mujeres como vosotras o como las chicas del Comando Igualdad que habéis conocido, a mí me dais muchísima esperanza. En el sentido de, yo hace 20 años, por ejemplo, recuerdo a una fotógrafa que tenía que ilustrar una revista sobre erotismo, una revista feminista, concretamente os lo digo porque muchas aquí la conocéis, Afesta a Palabra Silenciada, sacó un número sobre erotismo y la fotógrafa a la que le encargaron el trabajo sufrió porque todas las imágenes que le salían tenían una perspectiva masculina, una erótica masculina. En los mismos años, otras amigas en Berlín haciendo una película de cine lésbico les pasaba lo mismo, o sea, cantidad de veces las escenas redundaban en que sus imágenes eróticas estaban, más o menos, pero tildadas, ¿no?, de referentes y de eróticas masculinas y masculinizantes, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasaba? Que en aquella época, y hablo de hace muy poquitos años, nos costaba ver eso.
Y yo, por ejemplo, si llevaba eso a clase, a las chicas de las clases les costaba mucho ver eso. Y por supuesto, denunciarlo. A mí me costaba muchísimo trabajo hacerlo ver. En cambio, ¿qué pasa ahora? Lo que, bueno, ahora hay de todo, pero afortunadamente hay muchísimas chicas ya muy sensibles, muy, muy trabajadas, muy deconstruidas, ¿vale? Y que son las primeras en que, como se te vaya a ti un poquito la olla, enseguida te dan un toque. Bueno, y no te digo a mí feminista, imagínate a otras profes que tienen alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento durísimo, como habéis señalado, pero que también hay mucha esperanza en el sentido de que tenemos a muchas mujeres muy jóvenes, pero muy bien formadas y muy radicales, que yo creo que eso es lo que nos diferencia ahora, ¿no? Que, sí, que no os contentáis con una lecturita, un argumento, sino que os gusta ir al fondo del asunto y, bueno, pues bucear ahí y poneros a fondo, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas gracias, y que ya veis que aquí también somos básicamente mujeres mayores. Ver a mujeres jóvenes como a vosotras, chapo. O sea que, gracias. No hay que darlas, de verdad. Gracias. Lo único que no quiero sonar pesimista, pero la semana pasada salía el dato, 45 millones de vídeos pornográficos de menores en la red. Está muy bien que nosotras estemos deconstruidas, pero mientras que no deconstruyamos a los... Bueno, mientras que no se deconstruyan los hombres... Yo creo que con la pornografía, fíjate, yo creo que hay más gente joven que está teniendo claro lo de la prostitución, incluso de los vientres de alquiler. Pero la pornografía no, ¿eh? La pornografía nos va a costar muchísimo, porque la idea de la libertad en el tema de la pornografía es brutal, y con la gente joven y sobre todo el rechazo masculino. O sea, creo que hay muchos hombres que, bueno, estarían dispuestos a que la prostitución, estarían dispuestos a, pero la pornografía no se la toques. La pornografía yo creo que nos va a costar muchísimos años, porque está súper normalizada en la sociedad. ¿Cómo era el comentario ese que nos hizo tantísima gracia en Hola Putero? Bueno, es que ese vídeo, es el mejor comentario que yo he leído nunca. Por favor, no prohíban la paja o me vuelo la cabeza con 7 escopetas. Claro, la pornografía en su cabeza era, no la paja, que ahí vamos a prohibir. Claro, es que estamos tocando el núcleo duro. Y sobre todo por la industria, ¿no? O sea, es una industria que mueve millones y millones al día, entonces va a ser muy difícil hacerla caer, pero bueno, sí, estamos en ello. Y nosotras también queremos decir que por lo que vemos en redes sociales y por el... Bueno, pues por lo que vemos en nuestras charlas, etcétera, con la gente joven está muy concienciada, sobre todo las chicas. Lo que pasa es que seguimos viendo una brecha muy importante entre mujeres y hombres. O sea, eso es indudable. Las chicas jóvenes están muy empoderadas y los chicos no saben de qué va la película. Están de un modo muy reaccionario, además legitimado por los discursos de la ultraderecha que ha entrado en el Congreso y que, por lo tanto, tienen plena legitimidad para decir las barbaridades que quieran, porque hay un político que lo está diciendo en el Congreso de los Diputados cada día. Como que las 13 rosas violaban, etcétera. Entonces hay una brecha muy grande entre chicas y chicos jóvenes, muy grande. Uh-huh. Ahí lo dejo. Bueno, tenemos que dar xa por rematado, porque teñen que vir as seguintes. Bueno, no, a clausura xa. Muchas gracias. E antes de proceder á clausura da xornada, por parte da presidenta da Deputación, de Carmela Silva, queremos proporlle a unha muller xornalista que nos faga unha valoración. Maruxa Alfonso, redactora de La Voz de Galicia, vai nos contar as súas impresións sobre todo o tratado aquí. Pedímoslle as dúas, a Maruxa Alfonso e a Carmela Silva, que suban ao estrado. Gracias. Vou intentar resumir un pouco todo o que aquí se falou hoxe, que a verdade é que non é tarea sinxela, non? Porque hai moitas ideas e moitos argumentos que son moi válidos e que deberíamos incidir moitísimo máis, non? Porque ás veces chegamos coa errada idea de que a prostitución
é unha muller que se adica a dar prazer sexual por iniciativa propia, por gusto, e hoxe aquí quedou creo que claramente demostrado que nada máis lonxe da realidade. A prostitución é unha industria que funciona coa racionalidade dunha multinacional, como McDonald's, dicía a profesora Rosa Cobo. Deixou clara a relación que existe entre o modelo de sexualidade imposto ás mulleres, o capitalismo global e a prostitución. Na súa opinión, a sexualidade é a última fronteira da autonomía que temos as mulleres para definirnos como seres humanos. E debemos dicir non a este sistema de poder patriarcal, enviar aos homes a mensaxe de que non imos estar disponibles. No mesmo sentido, falaron agora mesmo as Towanda Rebels da pornografía. Que é o sexo? Preguntaron. Xerarquía? Prostitución? Fai falla educación sexoafectiva e esa non pode sair do porno. As mulleres son mercancía na industria porno, insistiron. O porno impide que os homes poidan vernos como iguais. E, sen embargo, o porno é o que están utilizando os nosos novos, os nosos pequenos, para acercarse á vida sexual, para relacionarse. Tamén me gustou moito isto que dixeron de que non hai pornografía feminista e que se desaparecese a pornografía ou a prostitución, nada malo vai pasar. Xa dicía a presidenta ao inicio destas xornadas, a única posición ética e humanamente aceptable frente á prostitución é o abolicionismo. Carmela Silva non duvidou en considerar a prostitución como a violencia suprema contra as mulleres, particularmente contra as máis vulnerables, e apostou por cambiar o sistema patriarcal e propoñer outras relacións humanas baseadas nos dereitos humanos, porque ao final, insistiu, o que se lles está a negar a esas mulleres son os seus dereitos humanos. E, bueno, eu creo que a boa nova tamén destas xornadas é que a preocupación que existe na sociedade por esta cuestión está claro pois no cheo que se registrou hoxe aquí e na participación de todas vós nesta iniciativa. E, sin máis, vamos a dar paso á presidenta Carmela para que fale do... para que fale a clausura. Eu lle vou a pedir a Marusa que nos poñamos as dúas de pé. Isto é unha cousa que aprendín de... unha periodista que opina nas xornadas as mulleres que opinan son peligrosas. Bueno, as mulleres libres, iguais e xustas son e somos moi perigosas, que dixo, hai que poñerse de pé no centro, porque tamén as nenas, dende ben pequenas, Marusa, nos ensinan a ponernos nas esquinas e atrás. E ainda se ve hoxe nas aulas, pero se ve xa cando as nenas e nenos teñen 2 anos, xa os nenos se colocan diante no centro, porque lles enseñamos a eles a ocupar o centro. E polo tanto, a mí, aquel día, pois, eu creo que se me escoita, verdad? Non se me escoita? Bueno, pois que se me escoite. De pé no centro e que se escoite. Pois eu aquel día, dixen, sí, ten razón, nos temos que poñer de pé e no centro. Eso sí, sabendo que imos a ser moi criticadas e incluso tachadas de trepas e incluso de querer ocupar espacios. E sí, claro, os queremos ocupar todos, a metade de todo. E aquí, nesto, no centro, de pé, ocupando os espacios libres, iguales, e xustas, está o centro de todo, de todo. Eu hoxe me sinto feliz, sigo preocupada, sobre todo ocupada de os temas que importan, porque estes son os temas que importan, porque falar destes temas é querer cambiar o mundo, por certo, para cadar a felicidade, para nós, dende logo, que se nos ten sido negada, pero para eles tamén, non sei que felicidade a que teñen. Coa dominación, eu non sei, home, é certo que é moito mellor ser dominador que dominada, pero que felicidade ten o dominio, que felicidade ten vivir nun mundo donde a metade exerce o poder pola forza, frente a outra metade, das persoas que comparten contigo a vida, o espacio e o tempo. E estas cuestións son moi relevantes, moi importantes, son as realmente importantes, porque están no centro da desigualdade. E xunto a elas, outras moitas. Por iso, eu tampouco admito que se diga, bueno, pero é que temos que falar da brecha salarial, claro.
E que temos que falar de que as mulleres non se matriculan nas carreiras STEM, sí, claro que temos que falar de eso. E que temos que falar de que temos que acadar o 50% de representación no ámbito político e rachar cos números insoportables de representación das mulleres nas cúpulas judiciais, empresas, claro, tamén, pero isto é o centro da dominación, de aquí parte toda a dominación, polo tanto, isto ten que estar no centro do debate político, e isto é o que hoxe todas e todos os que nos acompañades, pois, os temos que nomear, claro, non? Sobre todo nós que deixamos de ser nomeadas tantas veces, a vós, aos que nos acompañades, vos nomeamos, e encantadas, porque formades parte deste outro mundo que temos que reconstruir e replantear. E despois de este acalorado e apaixonado defensa das mulleres, non hai nada mellor. Non hai nada máis importante que defender o 52% da poboación, que a mí non se me ocurre. Mira que a veces me fan hasta me fan decir, non estarei demasiado volcada. E logo penso, pero como vai estar demasiado volcada se a metade da poboación? O 52%, non? Do mundo. Para que acabe isto relaxado, dicindo que decía que me sinto feliz por ver a tanta xente que estivo aquí dende a mañá ata agora escoitando, participando, reflexionando, creando pensamento aquí, que a mí me fai feliz porque digo, hoxe estamos todas nós que somos a maioría, pero tamén vos os homes que nos acompañades máis reforzados en coñecemento, en argumento, en convicións, en conceptos, que é tan importante cambiar os conceptos da masculinidade hexemónica e do machismo por os conceptos da igualdade. Pois eu me sinto xe feliz e optimista. Entón, quero rematar dicindovos que, por favor, guardedes esta maravillosa botella de cristal de esta escola, que, por certo, estéticamente moi bonita, pero é moi bonita por os contidos que tamén plantexa o feminismo, porque no feminismo queremos cambiar o mundo. E as mulleres feministas estamos moi preocupadas tamén do ataque que se lle fai ao planeta, que tamén ten moito que ver coa explotación, non? Porque todo é explotación. Nos formamos parte de esa explotación, pois estamos explotando o planeta, entonces nos creemos que hai que erradicar os plásticos, sobre todo os plásticos dun só uso, que xa crearon 5 illas de plásticos nos océanos, e por eso a auga había que enchela aí fora nestas botellas de cristal que poñen María Viñals, Escola de Igualdade. María Viñals foi unha muller que viviu neste castelo, por eso está aquí a escola, que foi silenciada, vexada, mentida a súa maravillosa historia de loita pola igualdade, de cultura, de transformación da sociedade, así que levades parte dun mellor planeta con vos, cheo de auga, de igualdade e co optimismo de que imos cambiar o mundo. Canto imos tardar? Pois todo o tempo que sexa necesario para sumar cada día a máis xente. Eu son optimista. Cada día sumamos a máis persoas. Así que o camiño se fai camiñando e se fai co orgullo de que ese é o camiño que hai que facer. Así que miles de gracias e sintámonos orgullosas de a nosa aposta por ser libres, iguais e xustas. Gracias.